personas con trastorno del espectro autista. Reforzar la formación de profesionales especializados en análisis de la conducta como intervención educativa. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a nuestro alcalde, don José Moreno Medina, a doña Esther Poveda, concejala de Educación, doña María José Soria, concejala de Servicios Sociales, a doña Mercedes Caparrós, responsable de prensa, y a todos aquellos que de alguna manera han contribuido a la formación y desarrollo de nuestra asociación desde el principio, repercutiendo esta labor en la calidad de vida de nuestros hijos y sus familiares. Por esta orquesta maravillosa que ha contribuido también a que nuestra asociación y sus fines tomen más fuerza en este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. No queremos olvidar los medios de comunicación, Telecaravaca, Periódico del Noroeste, Onda Cero, Caravaca Radio, por dar a conocer y difundir todo nuestro trabajo y proyecto. Gracias a todos. Sin todos vosotros no habría sido posible. Y por último y no menos importante, mil gracias de corazón a todos los responsables de esta maravillosa iluminación. Gracias, Herminio, de corazón. Muy bien. Thank you.
Gracias.